1989 nacen los helados del Cañirico, con la visión de su propietario, el economista Pablo Flores Neira. Desde el sector del Cañirico les contamos a usted esta importante historia. Así nació este emprendimiento que es visitado todos los fines de semana por ciudadanos del Cantón Azogues y de otros lugares del país. Los helados del Cañirico, los mejores helados del Ecuador, orgullosamente azogueños. Pablo Flores Neira, de profesión economista, funcionario público, es un visionario emprendedor que desde el año 1989 inició su negocio Helados del Cañirico. Al contraer matrimonio y conformar su familia, creyó necesario realizar una actividad que lo apoye con su sustento. Yo provengo del barrio La Amistad, por allá, Matovelli, 3 de noviembre. Circunstancias de matricidio conllevaron a que me dé por estos lares, por el Cañirico. Y en función a las necesidades apremiantes, ya cuando viene la familia, hubo que lavarse las manos, lavarse la cara con las dos manos, sabía decir mi padre. Y tanto que tenía mi empleo en la empresa eléctrica Azogues, abrí la tiendita particularmente en el sector, en el que básicamente vi la opción de hacer helados, porque vi que en este sector paraban las chicas de Luis Cordero, que son de proveniencia de Biblián, y había bastante gente, y aquí había el estacionamiento de los buses de Biblián. En esas condiciones, como había bastante mercado, y por la proyección de visión económica que tengo, entonces pude más o menos concretar esta situación, y ahí nacen los helados. En un viaje realizado a Quito, en Luluncoto, compró un helado que le gustó mucho. Preguntó a su propietaria la receta. Luego lo elaboró en la ciudad de Azogues, 32 helados de crema de leche y pasas, que la regaló a una joven que luego trajo a más personas y familiares a comprar en su tienda. Haciendo los helados no tenía la clientela, porque en el fondo todo el mundo hacía helados y tenía su tiendita, ¿no? Entonces, en alguna ocasión en Quito, un familiar me hace una invitación de un helado de crema, sabrosísimo, y era un kiosco y para referencia en el sector de Luluncoto, en Quito. Le digo a la señora, era una señora mayorcita, por favor, que me indique cómo hacía el helado. No, dice, es de crema, dice, bata la crema y ponga pasas, más o menos de ser. Ah, digo, ya, muchas gracias. En todo caso, digo, de repente, yo soy de Azogues, y le hago la referencia. Con esa pequeña motivación, digo, porque el helado era sabroso, vengo acá y me pongo a hacer el experimento con los helados de crema. Y justamente estamos hablando del 89, 90, ¿no? Sabía muy poco comercio de la crema de leche, por ejemplo. Y creo que compré en el Super Maxi o algo así las cremas, y me acuerdo, unas cuatro cremas. Y me dije lo que hizo la señora, me sugirió la señora. Batí la crema, puse pasas y salió así mismo, sabroso. Entonces tenía una refrigeradora con 32 helados, que hacía 32 cubetitos de helados. Entonces, en esas circunstancias, como no tenía quien vender tampoco, y era un sábado, y las chicas que paraban aquí eran de lunes a viernes, entonces vino una chica que ya es una señora de mucho respeto acá, y le digo, mija, chupse este helado, le regalo este helado, chupse, con el fin de... La chica, Carrión creo que es de apellido, cogió el helado, se chupó el helado, dijo, muchas gracias. Una fue, técnica de venta. Sí, o sea, el primer helado fue regalado. Ya. Entonces, la chica fue y creo que les dijo acá, el Pablito, ¿cómo sería? Pues no me regaló. 5 minutos después vino, deme 4 helados de estos mismos. Entonces, vendí los 4 helados. Y después la misma chica, después vino con unos primitos ahí. Lo cierto es que en media hora, esos 32 helados que le hago referencia, que entraron en una refrigeradorita, que tiene la parte de la refrigeración más,
se acabaron. Claro que una tiendita de esto, ¿no? Era chiquita, ¿no? La meta se fortaleció, sus sueños se iniciaban a cumplir y su receta daba los resultados esperados. Así, Pablo Flores despegaba con sus helados del Cañirico. ¿Qué pasa? Que yo iba a Cuenca, pero para que no me copien, y le hacía un proceso muy, ¿cómo le explico? Pues muy reservado, y traía escondido las cremas del supermercado y de Cuenca, y las fundas yo le ponía unos quintales y le iba a botar donde hoy es el Puente Sucre, y así pasé como unos 2 años. Su fórmula fue replicada por los vecinos, a quienes les comentó los ingredientes. Allí surgió la competencia e incluso colocando letreros grandes junto a su negocio. Surgió la innovación con los dos primeros colores de helado. Pero la circunstancia que me permite seguir, digamos, innovando yo, es justamente la copia ya que me hacen. Entonces, sí, a la postre resultó así. Entonces, desleal me ponían un lechero así y me tapaban todito, ¿no? Entonces, yo les pongo gracias a mí, etcétera, pero ya. Entonces, como ya me ponen la cuestión esa, entonces yo me acuerdo que en verdad había una tía mía, Rosa Moncayo de Flores, que hacía unos heladitos cuando yo niño, de mora y de coco, mitad mora y mitad leche, ¿no? Y eran ricos, ¿no? Yo hago también ahora de mora y leche, claro. Entonces ahí hago el helado de dos colores. Y hago el helado de dos colores y le saco a la venta. Pues, ¿no? Pero como tenía la clientela así mismo, entonces la gente igual era una locura acá, y acá los pues, no venían, porque bueno, lo original es lo original, gracias a Sol, gracias a Dios. Entonces, realmente, en esas circunstancias, yo un día de esos, también acá helado de mora, está bien. Entonces digo, no, hay que seguir, como ya sé que las dos es así, tres colores, helado de tres colores, no, pero es la historia es esa, en verdad, es, en honor a la verdad es esa. Y eso me permitió mejor vivir hasta que todo lo que entra en la cubeta son cinco colores. Son, el unito va de chicle, el otro va de fresa, el otro va de naranja o mango, lo que sea, el otro de uva y el final de limón. Existen 25 sabores de helados que se elaboran cada fin de semana. Los más vendidos son los de colores y de coco, en una producción de 700 a 1000 dependiendo la temporada. Lo hago de manera manual, tradicional, así, sin utilizar los recursos de comercialización necesarios. Ya, por ejemplo, yo cuando tuve el negocio en general todos los días, ahí llegué a tener, por decir, 14 congeladores. Yo pago, ahorita pago $150 de luz, yo pagaba unos $300 de luz, por poner el ejemplo, una producción bastante grande. Era bien, bien, todos los días. Mi esposa trabajaba en la tienda, yo los fines de semana, desde cuando estudiaba en la universidad, así, bueno, es bastante sacrificado. La satisfacción mayor es ser reconocido por la sociedad y que sus helados hayan llegado a otras ciudades del país porque los turistas han visitado su local. Igualmente, los medios de comunicación han considerado su emprendimiento como muy destacado. Todo, ser reconocido por las obras en general. Me ha dado la oportunidad de decir que, o sea, de exteriorizar esto, ¿no? A punto de, por ejemplo, tener reconocimiento, digo yo, porque me han hecho reportajes del Mercurio, del Tiempo, de Cuenca, o sea, ya es austral, aparte de los principales medios como el de ustedes ahorita, por decir, gracias a Dios. Entonces, no sé, yo tengo una forma de, tal vez, de promocionar mis helados, tal vez de alguna forma original, pero que me ha dado las circunstancias de defensa particular del negocio. Por ejemplo, yo digo aquí, las niñas guapas compran nuestros helados, las feitas al lado. Entonces, más o menos así, y eso impacta, ¿no? Entonces, somos mejores de helados del Ecuador, y efectivamente somos mejores. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones viene gente de Guayaquil y se van a admirar, y tan poco, o sea, no, esto vale en Quito, vale esto, en fin.
Entonces, un señor vendedor, era un gordo, iba pegando 7, 8, 9 helados, bueno, así, entonces era récord, ¿no? Entonces él en alguna ocasión dice, ¿sabe qué vengo acá? No era de Machal el señor. Yo, en fin, dice, porque estos son los mejores helados del Ecuador. Yo me siento muy satisfecho por lo que he logrado en función al bienestar familiar, porque he hecho de los helados un nombre, una marca que es reconocida, como vuelvo a decirlo. Sin embargo, de lo que en realidad no le he seguido adelante, pero es por una situación ya familiar, personal, porque considero que el ser humano también no tiene que sacrificarse tanto, sino tiene que ir por pausas para llegar a viejo en condiciones normales y no acabar. Los clientes llegan a cada momento en su heladería, algunos desde que eran niños, ahora que son padres, llevan a sus hijos para juntos compartir un rico helado del Cañirico. Porque desde niño mi papá me trae, creo que son los mejores de la ciudad. ¿Cuál es su sabor favorito? El de coco. ¿Ya? Así es. Y llevo también para mis guaguas de los de sabores, los colores más conocidos. Esos son los que más les gusta. Así es. ¿Qué les recomienda a la ciudadanía? Que vengan y disfruten estos deliciosos helados que tenemos aquí en nuestra ciudad. ¿De dónde viene usted a comprar los helados? De San Francisco. ¿Ya? ¿Desde hace cuánto tiempo compra los helados? Yo soy cliente de años. ¿Desde cuando era guagua, tío? Claro. ¿Ya? ¿Qué sabor le gusta? ¿Ya? El de colores, pues. Ya, es el que más. ¿Qué les dice a la ciudadanía que vengan por acá? Recomendados. Por la pandemia suspendió su tienda durante 3 meses. Espera seguir con su emprendimiento. Además, recomienda a las personas continuar siempre adelante para que sus ideas se concreten y se mantengan en el tiempo. Le puedo decir a los jóvenes que no tienen que tener miedo. Yo realmente me llevo un consejo de los viejos, de mi padre, que me decía, la pelea es peleando. Cuando yo puse la tiendita que le hacía referencia, había 28 tiendas de aquí, 28 en el sector. Y mi mamacita y el resto decían, pues estás loco, tanta tienda, una tienda de abarrote más o menos. Dicen, déjale, la pelea es peleando. Yo me llevo eso de que la pelea es peleando. Y en verdad, de las tiendas que hay, obviamente hay más, pero yo me quedé solo en la cuestión y me fue muy bien, al punto de que yo ya dije, hasta ahí nomás, y cuando haya oportunidad continuaré. Mantengo, como le decía, los fines de semana, con la expectativa futura de que después puedo continuar el negocio. Por lo pronto estamos en una especie de stand-by, pero seguimos con la misma calidad, con los mismos precios y con la misma clientela, gracias a Dios.